Muy buenas tardes a todos. Eh, hace unos 10 años, un poquito más, yo, yo pensaba que solo yo sabía quién era Fonleto y el amigo francés, que fue quien me descubrió el personaje. Luego eh, conocí el estudio de Ignacio y entonces bueno, el que sabe quién es Fonleto es Ignacio Ignacio, Braz. Así que yo no voy a contar mucho más de, de, del personaje porque el, el estudio sencillamente es completo, es decir, es todo lo que hay que saber sobre, sobre quién fue este, este caballero y porque es, tan, porque es tan sugestiva su historia. Lo que sí que me gustaría a mí es poner un poco el contexto para demostrar, o para mostrar más bien, qué es lo que lo hace tan, tan singular. Y lo que lo hace tan singular es la época. Es decir, eh, por decirlo de esta forma, Fonleto es un personaje que responde mucho más al canon de la Europa del siglo XIX que al canon de la Europa que acaba de estallar en la Primera Guerra Mundial. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, eso lo explica muy bien mi objeto de tesis doctoral, que es el Junger, otro soldado alemán, en los chavales van a la guerra pensando en las guerras napoleónicas. A los tres meses se encuentran con un infierno de fango, bombas que caen por todas partes y batallas donde en el primer minuto muere más gente que en el resto de la batalla, ¿verdad? Y un mundo que ha cambiado por entero. Eh, de repente ha estallado un mundo nuevo, que es el mundo de la máquina, de la guerra mecánica de los elefantes eh, técnicos de la batalla, de los elefantes bélicos de la batalla técnica, que dice Junger hablando de los, de, los, de, los, de los acorazados, un mundo enteramente distinto, un mundo que en esa generación ocasiona un trauma brutal por los millones de muertos en los campos de batalla de Europa, alemanes, franceses, ingleses, muy señaladamente, y desde el punto de vista eh, social y cultural, también una ruptura clave, es decir, realmente el siglo XIX muere en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, en el Somme, en el Marne, etc. Pero en África no, en África no. En África hay unos militares que todavía son los militares del siglo XIX, cuyo comportamiento en el campo de batalla todavía es el de los militares del siglo XIX, cuya forma de concebir la guerra, de mandar tropas y de entender al enemigo también, todavía es la del siglo XIX. En las trincheras de la Primera Guerra Mundial muere la guerra caballeresca permanecen las grandes batallas aéreas, es verdad, pero en tierra se acabó. En África no. África es otro mundo enteramente. Y en ese mundo que los europeos de cierta generación, los más jóvenes supongo que no, pero los más mayores sí, todavía hemos aprendido a amar de una forma romántica con las grandes figuras de Livingston, Stanley y en el caso español, Spack, en fin, esa, esa Europa de Kipling, ¿verdad? Eh, que en Europa se ha muerto, se muere desangrada de una forma bárbara y mutilada en cualquier, en cualquier trinchera, sí, sí. en África está viva. Y en África están viva nuestros personajes. Un pers personajes como este eh, militar que viene de la experiencia de la guerra de los boxers en China, os acordéis de 55 días en Piqui, de David Niven y Shelton Heston y todo eso, ¿verdad? Que viene de la experiencia de la guerra de los Boers, eh, de las guerras contra los autentotes en África. El mundo, el mundo colonial, ese mundo del que hoy está prohibido hablar en Europa porque es políticamente incorrecto, y que sobre la, el patrón cultural de la supremacía del hombre blanco, bueno, hay que explicarlo así porque así era, ¿verdad?, mantiene sin embargo una, una, un, un amor muy profundo por la realidad del África negra. Von Leto es al mismo tiempo un guerrero germánico clásico de estilo prusiano hasta el apellido, ¿verdad? Y al mismo tiempo un aventurero enamorado de África y de sus puestas de sol y de todas esas cosas que vemos en las, en las películas. ¿no? Es al mismo tiempo un oficial alemán estricto sensu. En el sentido del Estado Mayor Prusiano, su organización, su modelo, y al mismo tiempo con esa capacidad de coraje combativa y ese, y ese principio de en caso de duda ataca, que era la característica del ejército alemán imperial, como lo, fue, como lo fue después. Es al mismo tiempo un europeo completamente y también un africano, como eran aquellos europeos que permanecieron en el continente hasta la descolonización. Eh, es el único general alemán que entra victorioso por la puerta de Brandenburgo en Berlín después de la Primera Guerra Mundial, porque es el único que gana. Y gana sobre la base de una técnica militar específicamente alemana, adaptada completamente a un terreno que no tiene nada que ver con el alemán y con una tropa en su inmensa mayoría compuesta por nativos. Nativos que le adoran y que le reconocen como un jefe guerrero. Una guerra muy cruenta, pero fueron muchos miles los muertos. Menos que en Europa, es verdad, proporcionalmente, porque en Europa fue una carnicería. Pero en esa guerra que este caballero consigue desarrollar durante años, en principio desobedeciendo órdenes superiores, pero era lo que tenía que hacer y manteniendo la guerra hasta que es que no había ningún país que le mandara, porque él había ganado, pero el resto de Alemania había perdido, verdad. Escribió una epopeya personal y militar completamente. Completamente única. Eh, se cuenta que en los años 60, la Alemania de la segunda posguerra, con la carga moral del Holocausto, la carga política de la derrota del Tercer Reich, etc., eh, entre otros eh, gestos de acercamiento a las poblaciones no europeas, fue a repartir los eh, dineros que se adeudaban a los ascaris y sus descendientes verdad, en el África Oriental alemana. Se cuenta también que fue un episodio bastante interesante porque al correr la noticia de que llegaban los alemanes con dinero, decenas y decenas de miles de africanos corrieron a ver si se llevaban una paguita, como si no. Eh, y tanta fue la afluencia que a alguien se le ocurrió eh, repartir palos entre los asistentes y dar algunas órdenes en alemán, de tipo Rach, etcétera. Y así fue absolutamente infalible reconocer a quienes realmente habían servido en aquella época porque todos y cada uno de aquellos ancianos recordaban eh, su formación militar, la formación militar que habían recibido con, con, con Forleto y todavía mantenían una marcialidad espectacular a pesar de la edad de que, entonces, que, entonces, que entonces acumulaban. Es una historia fascinante, es la historia de otra Europa, de lo que Europa fue un día, eh, de lo que Europa dejó de ser. Y en muchos aspectos, desde mi punto de vista, y yo dejo la palabra a Ignacio. Desde el punto de vista ético o moral de lo que Europa debería volver a ser, o al menos debería reencontrar, porque la épica, la épica, eso que se llama la épica, reposa en algo muy concreto que es la abnegación y que es el sacrificio y que es el sentido del honor. Y creo que estos tres términos definen completamente la figura de, de Folletto. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a los que están aquí, aquí presentes grandes amigos españoles y argentinos. Aquí está. Como es de buena, de, de buena persona, es decir, aunque me, eso me, me implique una autocalificación, que no sé si me corresponde, hay una frase adjudicada a la no sé si es así o no, pero diciendo que el agradecimiento es la memoria del corazón. Yo se lo escuché a un fraile eh, benedictino argentino, fray Mamerto. Menapache y siempre me ha quedado. En, esa, en ese agradecimiento, quiero tomarme unos minutos para agradecer a muchas personas. En primer lugar, bueno, a Tercios Viejos, a la editorial y librería, que hoy editan el libro, que fue editado en, en la Argentina en, en el año en 2020, y que, como mencionó Rafael Rodrigo, me prologa la obra. En segundo lugar, en realidad tendría que ser el primero, a José Javier Esparza, que fue quien promovió, impulsó que esta obra se editara en España. Así que Javier, José Javier, muchísimas gracias. Sigo con los agradecimientos, y aquí está presente y me honran con su presencia, Corín Liesao von Letov-Borbeck, sobrina bisnieta del general, y su marido José Luis Arjona quien sin conocerme porque fue casual un intercambio de correos cuando yo estaba escribiendo la edición argentina sin conocerme sin saber qué cuernos yo iba a escribir sobre su antepasado me brindó generosamente información documentación familiar fotografías escudos eh, datos genealógicos con sus parientes en alemania ingeborg von letoff que yo agradezco en, en el libro, pero Corín fue, la verdad, una eh, persona generosísima para que este libro pudiera dar a luz. También quiero mencionar al prologuista de la edición argentina, que está mencionado acá también, a Julio Villalonga, un querido amigo, que hace un año nos dejó. Y al doctor Oscar de Masi, que escribe el epílogo del libro, que también... Un, un gran amigo. Dicho esto, eh, como bien ha señalado José Javier, es un personaje apasionante, von Letoff, bajo todo concepto. Es un hombre que fue fiel y obediente al destino que lo envió a, al África. Podría haber ido a combatir al Frente Europeo, a las trincheras. Yo, yo siempre digo contrafácticamente, ¿no? una cosa histórica, que hubiera sido de, de von Letoff en ese campo de batalla que también señalaba José Javier con máquinas, eh, eh, armas innobles como los gases. Es decir, bueno, gracias a Dios para él no le tocó ese escenario, le tocó el África, casi un mundo onírico. Y allí von Letoff se hace cargo. En, 1900, en enero de 1914, en el viaje conoce a Karen Blixen, a la, poetisa, la poetisa, la condesa poetisa danesa, que va a Kenia, inmortalizada como señaló José Javier en, en, en la película África Mía. Que hago una aclaración: mezquinamente no hay, hay solo una mención a Von Letov en, en ese film, que es una, <coughs> y que van una, una va una vaquenia a hacerse cargo de su granja y von Letov va a la África Oriental Alemana la actual Tanzania a hacerse cargo de las fuerzas de protección alemana es decir no un ejército regular sino unas fuerzas de protección fuerzas de protección que estaban compuestas por oficiales y suboficiales alemanes y la tropa eran todas de tribus nativas masai entre otras que curiosamente, es decir, grandes guerreros, grandes atletas, físicamente privilegiados, van a recibir un, una instrucción prusiana militar y van a estar al momento de iniciarse las hostilidades, iniciarse la guerra mundial, eh, bajo las, el, el comando de von Letoff. Estas tropas, y esto es lo maravilloso que habla, ahora voy a hacer una referencia a su condición de militar, pero... En este libro también está reflejada, y era un poco el objetivo, esa personalidad y esa humanidad de von Lethoff, que logra que esas tropas en un mundo colonial tengan hacia él casi, podríamos decir, una idolatría, que se va a continuar luego de finalizada la guerra por el resto de, de la vida de von Letoff hasta cuando muere en 1964. Esos soldados van a seguir siendo, estando siendo orgullosos, y los hijos de esos soldados de haber pertenecido a esa fuerza militar. Esto habla por sí solo de von Letoff. Inclusive un, un historiador sudafricano, Miller, eh, que yo lo cito, dice que pasados muchísimos años, por ahí en alguna aldea perdida de Tanzania, en la década del 60 se encontraba algún anciano que decía en su yo soy un soldado alemán, con orgullo. Esto, esto habla por sí solo de esa relación que hubo entre el comandante y sus hombres. Hombres que durante cuatro años, de 1914, cuando se inicia el conflicto, hasta 1918, donde se finaliza, no, no, no recibieron paga porque no había forma de pagarles. Von Letov, en estos cuatro años, queda aislado en África, no recibe de Alemania ni noticias, ni material bélico, ni sanitario, absolutamente nada. Entonces, como señalaba José Javier, eh, va a plantearse un hombre de formación prusiana, de, del militar eh, tradicional de esa escuela, se plantea en forma heterogénea un nuevo tipo de, de guerra, que es una guerra de guerrillas, en el cual ataca, desaparece, toma suministros, eh, y acá hago una cosa que es eh, hilarante, porque, claro, ten, tenían fusiles portugueses. Eh, chaquetillas inglesas, eh, belgas. Entonces, <laughs> Miller, este, este historiador, dice que cuando se produce la rendición, que en realidad voy a hacer una aclaración después, es una rendición muy particular. Dice, von no entrega las armas, está devolviendo objetos prestados, porque de alemán quedaba poco ahí en esos. El hecho es que él en sus memorias lo, lo, lo lo manifiesta claramente. él es consciente de que la inferioridad de su posición frente a los enemigos es monstruosa, una diferencia abismal, pensando que están hay belgas, ingleses, eh, portugueses en mozambique, la india, las tropas nativas de las colonias eh, europeas, eh, inglesas o portuguesas o belgas. Entonces, él asume los mares en manos de Inglaterra, a pesar de que hay un, un, cruz, un, un crucero, un, el Königsberg, que va a combatir en el Delta del Rufiji, que tampoco va a ser eh, vencido, sino cuando ya ve que no hay posibilidades, el capitán de ese navío hunde el barco, arría la bandera, hunde el barco, desmonta los cañones y se incorpora a las tropas de tierra de Fonletov. El hecho es que Fonletov... Eh, en sus memorias lo deja claramente, dice, mi única posibilidad es resistir hasta que sea vencido. Él, dice, es tan inconmensurable lo que tiene enfrente que dice, bueno, mi única, eh, mi servicio a la patria, a la patria alemana, es resistir. Y es lo que hace. Lo que no sabe Von Letoff cuando lo escribe es que va a resistir hasta el final de la guerra, va a resistir esos cuatro años en donde va a demostrar su, su habilidad, su, como su estrategia militar, pero además su condición humana, como lo mencionaba José Javier, una condición humana que lo enaltece, que es reconocido y admirado por sus enemigos, incluido finalizado el conflicto, y que y una adoración por parte de sus tropas nativas. Eh, Pongo un ejemplo, en 1929, 10 años después de terminar la guerra, von Lettow-Borbeck es invitado a Londres por el cuerpo expedicionario británico al cual enfrentó, que le hacen una comida, eh, se pasa allí unos días, una comida de homenaje y de eh, salutación por haberse cumplido el décimo aniversario de la, del conflicto. En esto tiene particular eh, actuación un general sudafricano, que él conoce antes de la primera guerra, que es el general jan smuts, eh, sudafricano de boer, que había combatido contra los ingleses en la guerra anglo-boer, pero después, como muchos boers, algunos no, pero otros sí, aceptan la unión sudafricana. y bueno, y va a combatir, va a integrar el gabinete de guerra en la primera guerra mundial y en la segunda guerra mundial, jan smuts. bueno, con von Lethoff tienen una admiración mutua y un respeto mutuo. Y más aún, finalizado el conflicto, eh, el, el conflicto de, de la Segunda Guerra Mundial, Von Letov ya es un hombre con cierta edad, ha perdido todas sus posesiones familiares en Pomerania, en Prusia, porque está eh, ocupadas por el, el ejército soviético, ha perdido a sus dos hijos en la Segunda Guerra, uno, eh, muy jóvenes los dos, y en esa Alemania devastada del, del, del 45, Prácticamente tan muy difícil la, su, su, su propia sobrevivencia y de sus dos hijas mujeres, que una aún vive. Eh, Corín le envió el libro y, 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 y Úrsula ¿no? le contestó con una nota muy simpática. Claro, pensando que una, allá en el cono sur del continente americano un personaje aparezca y escribir sobre su padre, sin duda que le habría quedado simpático. Bueno, el hecho es que Jan Smuts, la historia nos llena de estas eh, circunstancias y gratas circunstancias de la condición humana. Jan Smuts logra, en su, como sudafricano, una pensión militar para von Letoff para que pudiera sobrevivir después de la Segunda Guerra. Que no es el único ejemplo. Yo hace, hace poco me enteré que cuando el mariscal von Manstein, después de la Segunda Guerra Mundial, va a juicio, alguien le comenta a Churchill que von Einstein no tiene cómo solventar a los abogados y que Churchill, eh, ay, que se estaba haciendo una colecta para, para von Einstein, para que pudiera tener abogados que lo defendieran. Bueno, Churchill aporta de su bolsillo una cuota para esta... Es decir, hay ejemplos que dignifican al, al hombre. Y, y von Letoff lo, re, lo reivindica a, como soldado, como patriota alemán y como ser humano. Una, en, en toda su trayectoria, en la guerra y posterior a ella. El hecho es que eh, yo quisiera mencionar: el libro tiene varios apéndices, uno de ellos es sus referencias familiares y a sus antepasados, eh, prácticamente una familia de, de militares y de funcionarios prusianos, es decir, y. Otro apéndice es, lo mencionó Rafael Rodrigo, el homenaje que le hace Hugo Pratt, ese, ese genio de la historieta, del género de la historieta, pero con mayúsculas, eh, que es Hugo Pratt, cuyo uno de los libros se llama Leopardos, que no son otros que los soldados de von un borbeck Y un tercer, hay otro apéndice que es un, perdónenme, Corín, mi alemán, pero o los que hablen alemán, es Arte y Guerra que es Walter von Ruchstenfeld, que es un pintor, es un artista. Claro, ha cumplido con su servicio militar en Alemania y en, el, en 1911 se casa y se va como colono al África Oriental Alemana, pero no como militar. Cuando estalla la, la guerra, como corresponde a un oficial de reserva y a un patriota, va a ofrecer su servicio y es incorporado, como muchos otros colonos que tenían experiencia militar, a las tropas de von Letoff. Fonletov le va a tomar mucha simpatía y lo nombra su ayudante. En esos eh, años de guerra es herido cinco, en cinco oportunidades, sobre, sobrelleva las cinco, cinco veces que es herido, y en esos tiempos de convalecencia pinta. Y en el cuarto apéndice están las ilustraciones de, de, de este oficial que. Eh, la primera edición de von lettow borbeck de sus memorias, que es en 1920, las ilustra con estas eh, con las, los dibujos que hace von Ruchstenfeld desde paisajes eh, muy, algunos muy naif eh, de, de, eh, de ese territorio africano desde el que la selva y después rostros de los soldados negros de sus mujeres. De, en distintas actitudes, cocinando, combatiendo, es decir, creo que es un aporte a esta edición que no está en la edición anterior, porque, bueno, mi conocimiento de ella fue a posteriori. Simplemente, eh, para terminar y no extenderme, eh, hay, yo creo en las causalidades y no en las casualidades, el lema del escudo de armas de la familia von leto vorbeck dice, cuando se quiebre el ancla, el hombre resiste. Bueno, creo que von Letoff-Borbeck hizo honor a sus antepasados, resistiendo como lo hizo, y honor a sus descendientes. Tal es así que cuando se encuentra combatiendo en Rhodesia británica, él no sabe qué, qué, está, qué está pasando en Europa. Entonces, el general Van Deventer, sudafricano, a cargo del ejército inglés, le envía una estafeta en moto y le dice con una nota, le dice, general von Letoff, la guerra ha terminado, no sigamos combatiendo y derramando sangre. Entonces von Letoff le contesta, confío en su palabra de honor, de caballero, que me está diciendo la verdad. Y en sus memorias inclusive aclara, él pensaba que Alemania había ganado la guerra y no la había perdido. Entonces pactan la rendición y pone condiciones. Dice, claro porque no lo han vencido militarmente. Entonces dice licenciar a mi, toda mi tropa de nativos de sus ascaries y rendirme con mis oficiales y suboficiales alemanes. Y además exige que la entrega de armamento, que en realidad como mencioné antes es una devolución pre, de, de, prestada, sea incorporado al listado de armamento que Alemania debe pagar a los aliados por, eh, como retribución de guerra. Y se cumple lo que exige él, porque además lo aclara, se lo aclara a Van Deventer, si me tengo que rendir es por circunstancias que son, dice, superiores a mí, circunstancias superiores a mí, claro, la circunstancia superior a mí es que la guerra se terminó. Entonces, bueno, y ahí se produce la rendición, como comentaba José Javier, vuelve en el 19 a, a Berlín, desfila por la Unter den Linden montado en un Hanoveriano oscuro, eh, altísimo con sus oficiales y sus suboficiales eh, recibido con eh, honores y, y con un, manifestaciones populares y va a morir en 1964 donde la República Federal Alemana le rinde honores militares y donde viajan dos Askari están las fotos si y lo pueden ver en YouTube dos Askari viajan de Tanzania a eh, a acompañar a la familia y al féretro eh, en honor, claro, de Fonletov. Estos dos Askari, él tenía 94 cuando muere, los Askari tendrían entre 80 y 85, por lo que uno ve. Mientras en, en Dar el Salam, en Tanzania, los Askari, que, que claro, no podían trasladarse todos a, a Hamburgo, al, al, al sepelio, hacen una celebración recordando a, a su general, a su comandante. Inclusive, eh, acompañados de sus hijos y hijos de aquellos soldados que, posterior a la muerte de sus padres, seguían eh, teniendo presente a, a la figura de von Letoff. Para terminar, creo que solo le cabe una, una frase a este maravilloso personaje, que es esa frase de Jorge Luis Borges, tan genial. Y, y tan argentino como universal, que dice que a los, a los caballeros solo les cabe luchar por causas perdidas. Y creo que von Letoff lo, lo cumplió a rajatabla. En un mundo tan líquido, donde una po posmodernidad difusa y donde identidades eh, se, se diluyen, creo que von Letoff es el símbolo de una Europa, como decía José Javier y de un mundo que se acaba en, eh, a partir del 18, después vendrán otras otros, eh, realidades y otras tragedias, ese mundo se acaba y a ese mundo pertenecía von Lethoff, cosa que eh, supo cumplir con ese mandato de, de soldado, de alemán y de ser humano. Bueno, nada más, muchísimas gracias por acompañarnos. Más personajes. Pues ahora podemos hacer dos cosas: una es marcharnos y la otra es seguir conversando sobre la cuestión. Pero Hay un montón de cuestiones concretas eh, sobre Fonleto sobre, sobre que, que Ignacio conoce y que daría la pena preguntarle, aspectos hasta los más eh, nimios. Te has por ejemplo, la uniformidad de los ascaris, que en realidad era una uniformidad traída de, como decir, de Lubión, pero ellos se encuentran allí realmente sin nada, sin, sin nada, nada, es sí. sin nada, los fusiles que tienen, la materia se desgasta, se estropea. La guerra que tiene que se ve obligado a hacer Fonleto no tiene nada que ver con la que de haciendo en Europa, es una guerra de moverse continuamente por todas partes, marchas, contramarchas, llegar por sorpresa, se te acaba la comida, vas al campo del enemigo, se la robas, te escapas, ¿no? Es decir, ese tipo de, de ¿Cómo iban vestidos? Bueno, ¿se ¿De qué, de qué, de qué iban? Bueno, llegan a, a tener en algún momento de, de carestía a tener que hacerse el calzado con hojas. El, hay una mosca que se le introduce, inclusive a Von Lethoff, abajo de la uña, que tiene que cortarse las botas y andaba con los dedos afuera. Eh, se, se quedan sin quinina. Entonces, el med, uno de los médicos de, de, de Von Lethoff, saca de los árboles, del árbol de quina, con un alcohol... Eh, hacen un brebaje que lo llaman schnapps letov, según cuenta él era asquerosamente horrible para tomar, que los soldados huían cuando venía el médico a darle, claro, para que no agarraran malaria y esas pestes, y, y así eh, es la improvisación, la casa comen hipopótamos, comen... Bueno, lo que encuentran decir, para hipopótamos eh hipopótamos hipopótamos para la próxima presentación del libro podrías estarte una relación que sabes no, no, no se me ocurra que pueda saber eso ahí, lo que encuentran ahí se es queda claro muy rico en proteínas no, no sé en gusto cuando uno dice que algo es muy rico en proteínas es que no hay quien se lo coma, no, que se lo coma. Se lo diga, es delicioso yo qué sé sí, como o sea, día y con... eh, exactamente no y, y, y cosas que me vienen a la pregunta de José Javier del, la, la verdad que es un personaje maravilloso eh, hay un relato cuando él recién llega a Dar el Salam y se hace cargo de la guarnición, claro, todavía no lo conocen muchas, eh, muchos soldados eh, de él, sobre todo de las guarniciones del interior. Y él se encarga, cosa que no se equivoca, lo primero que hace es salir a recorrer todas las guarniciones y puestos de mando del interior de Tanzania. En una de ellas está en bicicleta mascando una caña de azúcar de civil, de paisano. Entonces iba en bicicleta y se encuentra con un oficial joven que se había escapado de la guarnición a tomarse unas cervezas por ahí y venía absolutamente ebrio. Entonces se encuentra en el camino y, y van juntos hacia, hacia la guarnición. Entonces este oficial, que es un jovencito, le dice a von Letoff, dicen que han... Eh, que ha llegado el nuevo comandante, que es un cabrón prusiano, <laughs> un cabrón prusiano que nos quiere imponer una disciplina horrorosa. Fonletov bueno, guardaba silencio. Cuando llegan a la guarnición, el oficial de guardia lo reconoce a Fonletov. Entonces le, le hace los saludos correspondientes, a lo cual este joven oficial que venía ebrio eh, se queda pálido y se cuadra y lo saluda. Entonces Fonletov se, se le acerca y le dice al oído mire lo que me ha dicho en el camino es un secreto entre camaradas no tiene por qué enterarse ese, ese cabrón prusiano <laughs> es decir esto demuestra la personalidad de este hombre de, que como militar era un oficial prusiano pero en su carácter no sé era de una humanidad que lo caracterizó estaba consultando ahora en el, en el, en el móvil en la superficie. Porque, ¿verdad? De, de, la, de, de, de la colonia. Es decir, El África Oriental Alemana eran las actuales Ruanda, Burundi y Tanzania. Y Tanzania. 995.000 kilómetros o sea, cuadrados. dos veces España prácticamente. Y creo que es que España prácticamente. Es impresionante. Impresionante. Porque lo que tienes ahí es un... Al final un pequeño ejército de cuánta gente llegó a juntar. Lo máximo que llegó a juntar entre oficiales suboficiales, colonos que se incorporan como... Y, y las tropas, los Ascari, 11.000 hombres. Joven, fíjate, enfrente llegó a tener en total 300.000. 135 generales se enfrentaron a él. 11.000 Pero... hombres es el, el fondo norte de un estadio de fútbol pequeñito. Pequeñito. Está bien. Entonces, con eso tienes que controlar un territorio, además, sobre, un, sobre una forma de guerra en la que concretamente hay episodios que consiste fundamentalmente en controlar. Centenares de kilómetros de líneas férreas al pie del Kelimanjaro, que dicho así queda precioso, pero ojo, echaré pies. Pero, y, y, y claro, y, y, uno de los objetivos es, por ejemplo, que, no me acuerdo ahora el, el número, pero que, creo que vuela 30 puentes, 25 vía sí, claro. férreas, claro. Es decir, hace sabotaje, entonces entorpece el avance, los suministros de, de, de los aliados y. Y él anda ahí con ese ejército fantasma africano-germano. Eh, y como dice José Javier, es decir, es, es una epopeya para, desde el punto de vista eh, militar y humana. Llega a Mozambique. Llega a Mozambique. Donde los portugueses reaccionan con bravura, ¿o no? Reaccionan al principio, pero les va muy mal. No, pues, Esa es la verdad. Les va muy mal. Y él se va de Mozambique porque toma conciencia que en, en Puerto Amelia, cuando los ingleses se enteran de que ya está en el territorio de la colonia portuguesa, de la India, envían un contingente enorme para desembarcar en, en Puerto Amelia y atacarlo. Entonces, él se entera antes por sus informantes. Los ingleses en Portugal, hay que recordar que Mozambique era portugués y hay que recordar que Portugal era aliado, mascota según los críticos, pero bueno, digamos aliado por cariño a nuestros compadres rinsos, ¿verdad? De los ingleses, claro. Sí, la verdad no se entiende ese ingreso de Portugal en la Primera Guerra, casi no... Salvo por una presión británica, sin duda. Ah, no, no, no. Se entiende perfectamente por la compra masiva de Portugal eh, por los ingleses, gracias a todos a Mendizábal, en la guerra de los miguelistas y tal, después de la guerra de la claro. independencia. Sí, sí, eso es historia. Sí, sí. O sea, untó, untó a base de bien a la política española y a la portuguesa mucho antes. Y desde sí, entonces claro. pues estamos en Pero bueno, acabamos en Mozambique, que era de lo que se, de lo que se trataba. Y, 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 y él siempre, siempre tiene la eh, iniciativa, eso es lo, lo curioso. Inclusive tiene una forma de, de, de trasladarse y de combatir muy particular porque él dividía en tres sus fuerzas, una vanguardia, una zona del medio y otra de retaguardia, pero cualquiera de esos tres sectores podían alcanzar a, a la otra en menos de 24 horas. Y hay que pensar que llevaban cañones de 105 milímetros mm del, del crucero del acorazado el Kennesberg. es decir, y se movían por... Bueno, la sabana, el, el, la zona del Grimanjaro, bosques, eh, atravesando ríos, pantanos. Es decir, una cosa que uno dice, es, me hace acordar a Álvaro Núñez, cabeza de vaca, es recorriendo el territorio norteamericano. ¿no? Ajá. Con, esa, con esa carencia de absolutamente todo. Y así, y todo logra el objetivo, que era resistir. ¿Qué hace cuando vuelve a Alemania después? ¿Sí? ¿Qué hace cuando vuelve a Alemania? Porque es un militar absolutamente consagrado en un país que ya se ha quedado prácticamente sin ejército, la raíz se va reduciendo, 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 queda un pequeño remanente con limitaciones muy serias impuestas por el Tratado de Versalles. O sea, en sí. principio está fuera de servicio ya. Sí. Él, él, no, queda con un... Eh, queda, él llega, inclusive queda con un oficial de reserva. Eh, incursión en la política, cosa que está dos años nomás como diputado, de, 19, de 1928 al 30 en un partido que es un partido monárquico, conservador nacional, eh, en esa Alemania de Weimar, donde las tensiones, el Kaiser, bueno... Ah, un partido monárquico. Partido monárquico. ¿Cómo era eso de Borges de las causas perdidas? <risa> <risa> Exactamente, en ese momento. Exactamente eso, sí, sí. Y con profundo sentido nacional, pero de un partido conservador, nacional, eh, esa república de Weimar que cruje por uno u otro, por las imposiciones de los aliados, como bien señalaba José Javier, un, un, una, una paz que ya estaba implícita a la próxima guerra mundial, porque es una paz... La paz eh, química, es, que decía, la, la guerra exacto. química le sucedió la paz química. ¿sí? Sí, y Bertrand de Juvenel, que va como observador al, al, al tratado de a la firma del armisticio, escribe, no sé, me acuerdo para qué diario, le matan, dice: se ha iniciado la Segunda Guerra Mundial. Porque claro. Dice: esto no termina bien. Entonces, von Letoff en ese mundo, renuncia a su banca de diputados y ve esa Alemania que, tensada por distintos sectores, el ascenso del nazismo, los intentos de revolución espartaquistas, eh, en, en, bueno, que, que, que fracasan pero que llevan muchos hechos de, de violencia fuerte, el intento de golpe de Estado de, del nazismo, fracasado, y después el ascenso de, de Hitler al poder, que ahí lo toma como eh, un oficial de la Reserva, Hitler, que sin duda lo que menos podría ser es tonto, le ofrece la embajada alemana en, en Londres, cosa que él no acepta, y él nunca se afilió al Partido Nacional Socialista, nunca, es ascendido o designado general de, para, su, para asuntos especiales, una figura. Sí, 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 de eso hizo con varias eh, viejas glorias de con Mackensen, por ejemplo. Claro, con, con varias Mackelson. viejas glorias de la Primera Guerra Mundial, efectivamente. Eh, este es un tema interesante, que cuando, cuando yo escribí la, la, la... Perdón por la autocita, ya para cojo Manuel de Prada, pero bueno. <laughs> la, 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 la historia de Junger fue muy interesante porque frente Junger, a sí, lo eh. que pretendía buena parte de la fracción más revolucionaria del Partido Nacional Socialista, Hitler, por el contrario, que ve muy bien que sus votos realmente no dependían de esa fracción revolucionaria, sino de la gran masa del pueblo, de la gente que había hecho la guerra, etcétera, tenía un exquisito cuidado en mantener a los rostros más identificables con la Primera Guerra Mundial a, a, a su lado e intocables. En el caso de Juncker, además, con órdenes estrictas sí. de no tocarle. O sea, no toques, eso es textual, no toques a las Juncker cuando las SS lo quieren eh, cargar o mandar a cargar. Rusa, claro. Y, y, y lo hace con varios personajes que... El, pueblo alemán identificaba con, bueno, fuimos héroes un día, ¿no? Exactamente. Y con von Letof sucede lo mismo. No, nunca es convocado a las armas, queda en, sus, en su finca, recluido, como un observador de, bueno, de esos acontecimientos tremendos, donde, como mencioné, mueren sus dos hijos en, en esa guerra, y eh, termina la, la guerra, como hemos dicho antes, bueno... Perdiendo todas sus posesiones familiares, y, eh, eran de Pomerania, de Prusia, y, um, invitado por los, como dije, por los ingleses en 1929, pero terminada la Segunda Guerra Mundial, él vive tranquilamente ahí en Hamburgo, ¿no? y um, cuando, cuando muere es reconocido, siempre es, fue reconocido, hasta los años 90, ahora, donde. Eh, la, la ideología, como si, la, si el coraje o la cobardía o, el, o el, la honestidad o deshonestidad fueran exclusivas de una ideología o de una nación. Bueno, en los años 90 se quitó el nombre a un instituto militar, creo, o alguna calle que llevaba su nombre, nada más que por cuestiones de prejuicios ideológicos, diciendo que era un símbolo del, del, colonialismo, del colonialismo. Claro, claro, efectivamente. Eh, Cuando sus. Sus Ascari, que habían servido bajo su mando, aún lo seguían idolatrando pasados 30 años después del conflicto. Sí, ¿Pero qué sabrán los Ascari? Ah, bueno, el que sabe es el señorito de Berlín. Ese ha sido el fenómeno generalizado en, en Occidente, en efecto. De la condena precisamente de aquella... bueno, de aquel Occidente. Eh, que, que incluye la cuestión colonial. En, en, eh, esto me recuerda a una, un, un episodio reciente muy interesante. Hay en Francia un africanista muy, muy importante que se llama Bernard Lugan, que entre otras cosas ha sido profesor de África en la Escuela de Saint-Cyr, la gran escuela militar francesa. Y lo ha sido hasta que se le ocurrió escribir algunos textos criticando la furia anticolonial de la izquierda francesa reciente, entre la derecha directamente cuando él contaba cómo las colonias francesas en África funcionaban mejor de lo que funcionan ahora los estados descolonizados eh, franceses en África. Bueno, eh, eh, se ha convertido en un tabú nuevo, es decir, eso le da más valor al libro de Ignacio, es decir, eh, en Alemania irá a la cárcel. Con lo cual, podemos hacer una colecta como la como que hizo Manstein para sacarlo de ahí. Para sacarlo, para sacarlo. Para sacar, para ahí, Antonio. Me sí, querías hacer una pregunta, nos querías hacer una pregunta. Von coincide con, no sé si era prusiano, pero con un auténtico cabrón, que es Von eh, en Namibia. Sí, que no, eh. En los años del genocidio de los hereros y de los O Potentotes y los hereros. Y intervino. Él hasta, hasta esa suerte tuvo. Eh, sin duda que esas dos, es la rebelión en Namibia, bueno, en lo que era el África sudoccidental, la actual Namibia. Sí, sí, sí. Los otentotes y los hereros, eh, acaudillados, no me acuerdo el nombre ahora, por un. que primero fue. se creyó, se, pa, se autoproclamó pastor evangelista, una especie de mesiánico, cometieron todo tipo de tropelías, es decir, eh, en, la, en, la, en las granjas, eh, violaciones, matanzas de, de pastores protestantes o sacerdotes católicos. Entonces, la represión con un personaje como Fontrota fue en la misma brutalidad y superada que lo que habían cometido estas, estas eh, tribus alzadas. El hecho es que von Letoff participa al inicio en, esa, en ese conflicto, es herido, entonces es en un ojo y un brazo, y es trasladado a Sudáfrica. Ahí es donde conoce a Jan Smut, al, al, al que luego va a ser su enemigo en la guerra, al general sudafricano, de origen boer. Entonces, la gran matanza que se hace de otentotes y de hereros posterior a, a, a vencerlos en esa guerra, a von Letof lo toma fuera de la... O sea, no participa en esa, en ese, eh, en esa matanza. Y la matanza es tal que von Trotta es eh, reemplazado, es sacado, porque hay, inclusive hay repercusión en Alemania, y es enviado un nuevo gobernador absolutamente... Eh, Diferente a, al que mencionabas, a Fontrota. O sea, no participó en esa matanza. No tuvo. No es que no participó porque no quisiera o porque se negara, sino porque estaba fuera del, del área de donde fue el conflicto, ¿no? estaba en Sudáfrica, convaleciente de heridas. En cualquier caso hubiese estado a las órdenes de Fontrota. ¿no? Claro, él era un oficial que había. Estaba ahí, era, un, era un, uno más del cuerpo de oficiales. Y él regresa en el 2000. En el, 12-13 a Alemania, y bueno, y al poco tiempo lo designan para el África Oriental, o sea que providencial, eh, providencial exactamente.